carta abierta al partido obrero izquierda al frente que la escriben las chicas de sexo estuvo está muy bien ¿eh? está bastante bien haciéndole el juego a los mismos de siempre pero su política mezquina y vaciado, vaciadora tuvo consecuencias también fuera de las paredes de nuestra facultad la adhesión a los paros convocados por Moyano, Barrio Nuevo y apoyados por corporaciones empresarias como la Sociedad Rural Argentina y la UIA Unión Industrial Argentina, han puesto a nuestro centro como furgón de cola del sindicalismo conservador y de la derecha política. Acaso a alguien le queda la menor duda que nada tienen que ver las intenciones reales de estos actores con las necesidades de nuestro pueblo y del movimiento estudiantil. Tan difícil es poder ver que los grandes orquestadores de estas jornadas son los mismos que quieren volver a ver a nuestro pueblo de rodillas. El conflicto con los fondos buitre y nuestro país también revela lo infantil e irresponsable de los planteos llevados adelante por parte del Partido Obrero Izquierda al frente sobre todo en una causa que ha dejado de ser exclusiva de Argentina y se ha transformado en una bandera de Latinoamérica toda, que intenta resistir el avance de lo más concentrado del capitalismo financiero internacional sobre nuestro, nuestros pueblos. No pretendemos con esta carta redireccionar los posicionamientos políticos del Partido Obrero. Como pretenden hacer de nuestro centro un espacio de participación y debate cuando el sectarismo de sus políticas tiende a vaciarlo? ¿Cómo llegamos a tener un sexo más preocupado por pensarse como escribanía de los partidos que lo conducen que por los problemas que atraviesan los estudiantes durante la cursada? ¿En qué momento nuestro centro de estudiantes? se transformó en un factor retardatario de los procesos de reforma de nuestros planes de estudio. De lo que se trata es de poner a nuestro centro de estudiantes al servicio de los intereses reales del conjunto del movimiento estudiantil. Esperamos poder recibir una respuesta a algunos, si no a todos de estos planteos. Vamos sociales. Bueno, eh, a ver, vamos a ver cómo empieza esta, esta misiva. Desde Vamos Sociales comenzamos este segundo cuatrimestre con un balance político, en el cual marcamos una serie de puntos que entendemos que han sido desatendidos o mal encarados por parte de la conducción del sexo. Partido Obrero Izquierda al Frente. A casi un mes del inicio de la cursada, observamos que nuestros reclamos no han sido tenidos en cuenta. Es por esta razón que nos tomamos el atrevimiento de redactar esta carta. La revolución empieza por casa. Entendemos que un proyecto de centro de estudiantes requiere de la articulación entre tres esferas que se hallan profundamente inter interrelacionadas: la gremial, la académica y la política. Desde el inicio de su gestión observamos con preocupación la forma en que han sido desatendidas cada una de ellas, vaciando y aislando nuestra herramienta gremial. En cuanto a lo gremial, han descuidado. Seriamente la gestión de la Secretaría de Apuntes y Publicaciones. La incapacidad de entregar en tiempo y forma los materiales y módulos de cursada ha traído profundos inconvenientes a muchísimos compañeros y compañeras. Debido a este gran problema, al inicio de este segundo cuatrimestre, muchas cátedras han trasladado sus materias a fotocopiadoras privadas al print El Zócalo, encareciendo de manera notable sus precios. Por último, nos encontramos con un aumento promedio del 25% del precio de los apuntes que vende nuestro centro de estudiantes sin ningún tipo de explicación al respecto. ¿Cómo se le explica a los compañeros y compañeras que, producto de su propia incapacidad, la conducción combativa, entre comillas, de su centro de estudiantes, ha contribuido a la privatización de nuestros apuntes? En segundo lugar, Advertimos una continuidad en la política de vaciamiento de las instalaciones, de las instancias, perdón, de participación del movimiento estudiantil. Las asambleas, lejos de ser espacios llenos de estudiantes debatiendo y discutiendo los posicionamientos del sexo, se han transformado en reuniones trasnochadas de militantes de diferentes espacios políticos, donde 150 personas deciden sobre la suerte de la herramienta gremial. De más de 15.000 compañeros y compañeras. Espacios llenos de estudiantes debatiendo y discutiendo. Las asambleas, lejos de ser espacios llenos de estudiantes debatiendo y discu discutiendo los posicionamientos del sexo, se han transformado en reuniones trasnochadas de militantes. Se alejaron de la discusión del sexo. Y bueno. Así, así se empieza, se empieza a estar mal de la bragueta para terminar mal de la cabeza. Eh, las comisiones directivas, por su parte, han pasado a ser lisa y llanamente una escribanía de su propio partido, invisibilizando la voz del resto de los actores que la componen y negando cualquier instancia de discusión política. ¿Cómo vamos a democratizar nuestra herramienta gremial cuando es la propia conducción la que niega el debate y contribuye a su vaciamiento? En relación a lo académico, notamos que nuestro centro se encuentra actualmente muy lejos de incidir sobre uno de los puntos que más nos interesan como estudiantes, la reforma de nuestros planes de estudio. El Partido Obrero. Izquierda al frente ha boicoteado sistemáticamente todas las instancias abiertas para continuar debatiendo la reforma del plan de comunicación. Plan que además contó con el apoyo de más del 70% de los alumnos de nuestra facultad, a través de la consulta general por vía institucional desde el SIU Guaraní, permitiendo que, a modo de referéndum, todos los estudiantes pudiesen expresar su consentimiento o disenso y nada ha hecho para fomentar la actualización de la, de la estructura curricular de las carreras de ciencias políticas, sociología y relaciones del trabajo. El sexo tiene mucho para decir y para hacer en función de poner a nuestras carreras a la altura de los procesos de transformación abiertos en Argentina y América Latina. En el mismo sentido, nos preocupa enormemente la postura que han tomado frente al proyecto de evaluación estudiantil de cátedras. Su férrea oposición a esa iniciativa y su invitación a boicotear la encuesta niegan de plano la posibilidad de pensarnos desde un rol activo en el proceso pedagógico. Lo mismo sucede con relación al proyecto de tutorías sociales entre pares. Pensando para restablecer los lazos de solidaridad entre estudiantes avanzados y los recién ingresados, ingresantes, a fin de apoyar cualitativamente en el proceso inicial para que pueda lograrse el mejor desempeño y acompañamiento académico. etcétera, 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 etcétera. ¿Cuándo fue que resolvieron que nuestro centro de estudiantes no iba a ser un actor protagónico durante el proceso de mudanza? Una vez más, el partido obrero izquierda al frente puso sus intereses por sobre los del movimiento estudiantil. Está complicado el sexo, veo. ¿eh? Eh, bueno, hay un, un libro que habla mucho de los posicionamientos del sexo, que es el Kama Sutra. Eh, pero no creo que no creo que la uva esté todavía lo suficientemente madura como para, para sacarla de un barril de roble necesita unos cuatro años de estacionamiento me parece eh, en fin bueno chiste mediante eh,